opción era entrar en la psicología de Salieri. Lo que hicimos era integrar al personaje de Mozart, darle vida en las videoproyecciones. Aquí está el Mozart. Aquí lo tenemos. Sabemos que la parte útil de lo que hemos grabado será este. La proyección sea dentro de la escenografía. Y si ves el escenario ahora, corresponde más o menos. Para realmente conseguir esa profundidad que queremos, romper esa pared, ¿no?, y darle esa vida de ese personaje que entre y salga de escena, digamos, que es Mozart. Las proyecciones vienen a ser una línea más de lectura, ¿no?, y hasta se convierten en un personaje más. Pablo. ¡Aló! Hola. Muy buena, Moisés, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ivo? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Perdón. Nada, tranquilo. ¿Qué tal? Muy bien, ¿no? Como bien, ¿no? Sí. Ya está bien. Está súper hermosa. Porque está muy grande. ¿No? Sí. Joder. Claro que sí. Súper. Me encanta, me encanta. ¿Sí? Entra al lateral, no, a la pared, de la... no, avanza ahí, a la izquierda de Chris. Tenemos el otro plano, que son las proyecciones, y por otro lado el tema de las luces, que es lo que estamos haciendo ahora, que es lograr una atmósfera, digamos, muy contrastada, muy oscura, ¿no? En la envidia hay poca luz. Estamos como en el plano de la miseria humana, ¿no? Es el sentimiento de la envidia, es parte de la miseria humana. Porque Salieri, digamos, tiene esa contradicción continua, ¿no?, que no tiene Mozart, que es, digamos, dirigirse a ese Mozart de una manera admirativa, digamos, ¿no?, pero a la vez queriendo destruirlo, ¿no? Envidia es ese sentimiento y esa contradicción entre la admiración y ese, digamos, tánatos destructivo, ¿no?, este sentimiento destructivo de querer eliminar al otro. Es un sentimiento complejo el de la envidia, porque la felicidad de la envidia está en la miseria del otro. Su X en la vida es cómo es que Mozart, que es tan ligero, tan sonoro, tan brillante, sin ningún esfuerzo, consigue unos efectos muchísimo más interesantes, muchísimo más elevados que él mismamente. Es verdad que la oscuridad la pone él, pero yo a la vez, aunque planteo un Mozart muy luminoso, también es verdad que lo veo que a medida que va avanzando la obra, es un Mozart de sus últimos meses de vida. También tengo esa parte que conecto en un momento dado con el creador, que lo hago varias veces en la obra y que él lo busca todo el rato en la obra, ¿no? Estoy todo el tiempo buscándole. Exacto. Todo y él, el tiempo. No y él tiene el camino directo, la línea directa con, sí, él, y yo es que no la encuentro. Exacto. Y ahí está la obra. La forma que tiene de composición esta ópera es muy interesante porque Rimsky parte de la propia sonoridad del texto. Él está buscando cómo es el recitativo en ruso, cómo suena la ópera rusa, ¿no?, porque realmente no había una tradición de compositores rusos haciendo ópera. Entonces él parte de la palabra hablada, en slow motion podemos decir, ¿no?, despacio, a ver dónde van los acentos, cuál es la figuración exacta de la pronunciación del ruso. Es una drama pequeña, pero de pequeña no tiene nada pequeño, porque a lo mejor la duración de la obra es bastante reducida, pero de drama pequeño no tiene nada, es drama de toda regla. Sí. Venid a verlo. Sí. Os esperamos en la Fundación, Juan Mar.